Estaban los jugadores, pero estaban los jugadores traviesos. Mientras el presi hacía su discurso, detrás, Kaká pretende toquetear a Morata. Karim lo ve y le llama la atención. Oye, tío, si es que estos chavales... Lo que quería Karim era toquetear a la Morata. Pero había una chavala, que era la que llevaba las llaves de los coches, hasta que CR la descubre con la mirada y cae preso del amor. Guapísima. Empezó por no quitarle ojo, y cuando ella le miraba... ¡Qué tontería! No podía dejar de mirarla, ni a ella, ni a sus bonitas llaves. Como si tuviera 15 años, con esa gorra para atrás y mordiéndose las uñas, había encontrado algo más que una azafata con bandeja. Pero de repente, ella desaparece. ¿Dónde está? La busca entre el resto de las chicas, pero no la encuentra. Se había escapado. La había perdido. ¡Vaya! ¡Vaya!